Buenas tardes. Eh, también por nuestra parte, el agradecimiento por darnos la oportunidad de expresar aquí nuestro punto de vista sobre este tema tan importante que nos atañe a toda la sociedad. Eh, he de decir que yo hablo en, en representación de las cinco principales organizaciones ecologistas de ámbito estatal del Estado español: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO, VerLife y WWF y que informalmente entre nosotros nos llamamos G5, como una broma que parece ser que ha trascendido y ya va a figurar hasta en el diario de sesiones. Pero bueno, somos las cinco principales organizaciones ecologistas. Era una broma que parece que, que toma cuerpo de naturaleza. Bueno, quería advertir inicialmente que no eh, me voy a detener mucho en plantear medidas ni acciones concretas, porque esas se las hemos facilitado por correo electrónico, para que se las distribuyan tanto de forma conjunta las cinco organizaciones como cada una de, de estas organizaciones. Y ahí están bien detalladas, bien explicadas, bien argumentadas. Por el contrario, me voy a centrar más en una serie de criterios y reflexiones que creemos que son tremendamente pertinentes en esta comisión. Eh, para las recomendaciones que, que acaben haciendo para la reconstrucción social y económica. ¿no? Y más teniendo en cuenta que buena parte de los grupos aquí representados han afirmado que la salida de esta crisis tiene que ser verde. ¿no? Estos criterios y reflexiones son diez y empiezo con ellos. El primero sería hacer caso a la ciencia. La ciencia nos ha permitido controlar lo peor de la epidemia de coronavirus. Atendiendo a sus recomendaciones y con mucho sufrimiento y esfuerzo colectivo hemos conseguido reducir drásticamente los contagios. Sin embargo, estamos ignorando esta misma ciencia en relación a las medidas que políticos y sociedad tenemos que adoptar frente a la gravedad del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad. Y son asuntos en los que hay un consenso científico apabullante y las advertencias que vienen de muchos años atrás son cada vez más perentorias y preocupantes. Por citar algunas de las cosas que son objeto de preocupación, las zoonosis, como saben, las enfermedades que se transmiten de los animales a las personas, aumentan precisamente por la destrucción de los ecosistemas y de la biodiversidad. Y no es para tomarlo a la ligera. El 70% de las enfermedades... Eh, eh, de las enfermedades emergentes humanas en los últimos 40 años son zoonosis. Estamos hablando del ébola, del sida, del SARS, de la gripe aviar, de la gripe porcina y ahora de la COVID-19, que también conocemos. Eh, o sea que el asunto es francamente serio. Cuando hablamos de cambio climático, los efectos también son muy conocidos, pero a poco que los pensemos, eh, resultan demoledores no eh, aumento de las pandemias enfermedades inundaciones sequías desertificación inseguridad en la producción de alimentos grandes incendios y otras catástrofes similares que por desgracia cada vez están siendo más frecuentes. espero que esto que voy a decir no suene frívolo pero por dura que esté siendo la pandemia de la covid es apenas un aperitivo comparado con lo que nos espera en relación al cambio climático si no reaccionamos de forma decidida y de forma contundente para atajarlo. Eso lo están diciendo una y otra vez la comunidad científica y, desgraciadamente, no estamos haciendo caso. La segunda reflexión que quería traer aquí es que no podemos atajar la emergencia ecológica haciendo lo mismo que la está provocando. El metabolismo de nuestro sistema económico hace que en el mundo consumamos recursos que necesitarían de 1,7 planetas para producirlos o para renovarlos cada año. Por tanto, estamos creciendo a costa de nuestra despensa. En España la situación es todavía peor. Necesitaríamos tres veces la superficie española para generar todos los recursos que gastamos o que despilfarramos cada año, ¿no? Y por tanto lo hacemos. También gastando de nuestra reserva, pero sobre todo expoliando a otras, otras zonas del mundo. ¿no? Si, según el consenso científico, la senda que lleva la humanidad nos conduce a una crisis ecológica y también económica catastrófica, es obvio que no podemos continuar con estas mismas dinámicas económicas que nos empujan a este callejón sin salida. ¿no? El crecimiento continuo, económico basado en consumir cada vez más recursos y generar más residuos sencillamente es imposible en un planeta finito, en un planeta limitado. Esto es una obviedad, pero no parece entenderse con las dinámicas que se plantean día a día. Es por eso que pedimos que nos ajustemos a los límites del planeta. La reducción de la disponibilidad de materiales y de energía por habitante no es una opción. Va a ocurrir queramos o no queramos y mucho mejor que nos organicemos para afrontarla y gestionarla lo mejor posible. Y, por tanto, y esta sería la consecuencia, debemos aprovechar la salida de esta crisis de la COVID para cambiar drásticamente de rumbo y convertir esta circunstancia en una oportunidad de transformación económica y social a la que nos están empujando todas las evidencias. Otra reflexión. Tenemos que evitar la huida hacia adelante. A pesar de esto que estamos comentando, hay muchos sectores económicos que están abogando por continuar y acelerar con algunas de las dinámicas que nos han llegado, llevado a esta crisis ecológica. Por ejemplo, la industria de la energía fósil, el sector de la automoción y la aviación, la industria química o la construcción insostenible y especulativa están presionando y a veces consiguiéndolo para lograr una desregulación ambiental y ayudas económicas para mantener e incrementar algunas de estas actividades insostenibles. Ya se están aprobando algunas de estas ayudas y sin ni siquiera imponer condicionantes ambientales y sociales en muchos casos. También hay comunidades autónomas que están legislando para eliminar estos controles ambientales, permitir mayores niveles de contaminación, facilitar la vuelta a la especulación urbanística olvidando las trágicas consecuencias que estas dinámicas de acelerar la construcción y el ladrillo tuvo en la crisis de 2008. Hablamos de Murcia, de Andalucía, de Madrid, de Cataluña, de Baleares, son algunas de las que ya están avanzando en esta línea. El propio Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana está planteando un cambio legal para desbloquear planes urbanísticos que han parado los tribunales. O sea que desde muchos lados se vuelve a darle a la máquina de generar insostenibilidad. Y esto no es solo una opinión de las organizaciones ecologistas, esto lo dicen todos los organismos, pero voy a citar una, un, uno de los que recoge los documentos de la OCDE, nada sospechosa de, de radical. Recomiendan no desmantelar las normas ambientales existentes como parte de los planes de recuperación, como garantía de que la, la salida de la, de la crisis sea razonable. Por eso consideramos que los fondos públicos deben ser utilizados, ahora más que nunca, para proteger a las personas, mejorar el sistema sanitario y el resto de servicios públicos y, fundamental en esta etapa, invertir en los cambios estructurales que nos permitan afrontar la emergencia ecológica a la que nos enfrentamos. Cuarta reflexión el medio ambiente y la, so y la sostenibilidad son la solución, no el problema. En muchas de estas dinámicas de UD hacia adelante, como los recortes en la legislación ambiental que acabamos de mencionar, subyace la idea de que el medio ambiente es un freno a lo verdaderamente importante, a la economía. Esto es lo que se piensa o se dice, eh, pero tal y como nos señala la ciencia, ni mucho menos la disyuntiva es esa. No, nos, no es una controversia entre medio ambiente y economía. La, la dialéctica está entre tener, entre tener un planeta sostenible o no tenerlo. Esa es la disyuntiva que tenemos por delante. La OMS lanzó hace unos años el concepto de One Health basado en la premisa de que solo podemos garantizar la salud humana en un entorno de salud animal y de los ecosistemas. No es posible la salud humana en un mundo enfermo. El aire limpio, el agua y el suelo sin contaminantes, los alimentos saludables, resultan imprescindibles para nuestro bienestar y para nuestra salud. Simplemente recordar que cada año fallecen en España 30.000 personas a causa de la mala calidad del aire. Esto es una cifra equiparable a los muertos que llevamos por la COVID y, sin embargo, la toleramos año tras año sin que esto se pongan los mecanismos para cambiarlo. Los organismos científicos, como el IPBES, nos advierten de que las cinco grandes amenazas sobre el planeta, la destrucción del hábitat, la sobreexplotación, la contaminación, las especies invasoras y el cambio climático, son ni más ni menos que el resultado de la presión que genera nuestra economía. Y ya hemos comentado que estos desequilibrios fomentan la aparición de pandemias, pero es que además el cambio climático ya está provocando que muchos vectores de transmisión de enfermedades como los mosquitos estén ampliando muchísimo su radio de acción. Una y otra vez, por unos y otros motivos, la ciencia nos está recordando que tenemos que apostar por un medio ambiente sano. La quinta reflexión. No hay tiempo que perder. Igual que hemos comprobado con la pandemia de la COVID que cuanto más tardemos en ponernos a aplanar la curva, más difícil es todo, pues lo mismo ocurre con el cambio climático o con la pérdida de biodiversidad. Cuanto más tardemos en reaccionar, más graves y costosas van a ser las consecuencias para nuestras sociedades, y me temo que de una orden de magnitud muchísimo mayor que el de la COVID. La ciencia es muy clara y los plazos que está marcando son apremiantes. En cuanto a la biodiversidad, ya estamos inmersos en la sexta gran extinción de especies, pero tenemos la posibilidad de acelerarla o de frenarla. La comunidad científica nos indica que en una década muchos ecosistemas podrían perder su funcionalidad y, por lo tanto, dejar de proporcionarnos servicios básicos y gratuitos, como pueda ser la generación de agua potable. ¿no? En lo referido al cambio climático, ya no es un futurible, es una realidad tangible que se lo digan si no a personas que en españa en el último año han tenido que achicar el agua de sus casas en cuatro ocasiones no por las sucesivas oleadas de, de borrascas que hemos tenido. lo que está ahora en discusión del cambio climático no es si existe o no sino su magnitud. el ipcc afirma que nos quedan a lo sumo diez años para tomar medidas muy ambiciosas que hagan que el aumento de la temperatura se quede en unos límites tolerables y manejables, el famoso grado y medio de aumento de temperatura. Es decir, no tenemos margen temporal para equivocaciones, no tenemos margen temporal para avanzar en una dirección, retroceder y luego avanzar en la correcta. Hay que salir ya de partida en la dirección adecuada. Por eso no son admisibles las ayudas o los incentivos a prácticas insostenibles. Lo que es perentorio es cambiar esas dinámicas negativas que nos llevan a un callejón sin salida y apostar por prácticas sostenibles que hoy por hoy son las únicas que tienen posibilidad, viabilidad y futuro. Otra cuestión que queríamos destacar es que la transformación verde genera mucho empleo. Es claro que todos estos cambios que se están comentando supondrán importantes desajustes y pérdidas de puestos de trabajo, es una obviedad, en diversos sectores. Y, desde luego, habrá que atender a los problemas sociales que genere esta situación con el criterio de rescatar a los trabajadores y trabajadoras, pero no a las empresas insostenibles. Pero también es cierto que la apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad tiene un gran potencial de generación de empleo, en buena medida no deslocalizables. Hablamos de cientos de miles de empleos potenciales en sectores como las energías renovables distribuidas, la agricultura o la ganadería ecológica, la recuperación y restauración de ecosistemas, la transformación sostenible de procesos industriales, la rehabilitación energética de edificios, la movilidad sostenible, la recuperación de materiales, reparación, reducción de residuos todos esos sectores son grandes generadores de empleo. Además, la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto una gran necesidad de empleos en el sector de los cuidados y de mejora de los servicios públicos. Ahí tenemos otro campo grande donde generar empleos que se puedan perder en otros sectores. Es importante también destacar que muchos de estos empleos se producirán en medios rurales, lo que quizá permita revertir las dinámicas estas que están conduciendo a lo que se viene a llamar la España vaciada. En todo caso, la clave está en repartir el trabajo, reducir las jornadas laborales para que haya trabajo para más personas en los sectores sostenibles y compatibles con, con este, este panorama de sostenibilidad ecológica. La séptima reflexión que les quería plantear es que las políticas deben ser coherentes y alineadas con los objetivos de sostenibilidad. Del mismo modo que hemos estado actuando para eh, enfrentarnos a la, a la pandemia de coronavirus, condicionando todas y cada una de nuestras actuaciones a esa lucha, la, el, la batalla contra la emergencia clima, ecológica debe también alinear todas las actuaciones con este objetivo. La reconstrucción debe apostar por un cambio en la matriz productiva que sustituya a los sectores o actividades más contaminantes por un tejido que satisfaga las necesidades de la población, pero respetando los límites ambientales. Resulta imprescindible que condicionemos la distribución de fondos de estímulo y de rescate a criterios que fomenten esta transición ecológica justa, que persigan como mínimo los objetivos de descarbonización que tiene el Acuerdo de París. Que reviertan la pérdida de biodiversidad, que respeten la Agenda 2030 y que reduzcan las desigualdades sociales. Sería un error histórico que los importantes fondos europeos que se están comprometiendo para esta reconstrucción, como los 61.000 millones de euros que están previstos para la transformación verde dedicados a España, no se utilicen con estos criterios. Perderíamos una oportunidad absolutamente histórica de, de cambiar el rumbo de nuestra economía. También es urgente una reforma fiscal ambiental que desincentive el consumo excesivo de recursos naturales en la contaminación y, por el contrario, prime y fomente las acciones sostenibles. En España estamos en el furgón de cola en este tipo de fiscalidad y tenemos mucho, mucho que avanzar ahí. También hay que aprovechar esta coyuntura para reorientar la PAC y la política pesquera común hacia objetivos de sostenibilidad. Toda la normativa que se apruebe desde ahora debería, no podría, no debería ignorar esta situación, esta eh, circunstancia. De emergencia ecológica en la que nos encontramos. Por ejemplo, el recién presentado proyecto de ley de cambio climático y transición energética, las estrategias de economía celular, eh, circular, perdón, la futura ley de residuos, que se va a aprobar en breve, por citar algunos ejemplos, son normativas que deben marcar el camino a seguir y aumentar su ambición para ajustarse a los objetivos y a los límites que nos están marcando la ciencia y el conocimiento científico. En esta alineación de políticas hay que destacar la necesidad de atajar las reglas que rigen el sistema financiero, que a menudo funcionan con esquemas y regulaciones contrarias a los criterios de sostenibilidad. Acuerdos comerciales como el Tratado de la Carta de la Energía son un ejemplo de cómo se priorizan los intereses de las grandes corporaciones frente a intereses comunes de la ciudadanía. Por eso resulta necesario abandonarlos, como por cierto ya han hecho algunos países. También para un cambio de esta magnitud resulta necesario instaurar mecanismos de gobernanza que faciliten la transparencia, la participación pública y el seguimiento de las políticas. La octava reflexión. Nada de esto se puede hacer sin justicia social. Tenemos que extraer enseñanzas de la anterior crisis, la de 2008, que, cuya salida creó un gran sufrimiento y el aumento de desigualdades en una proporción muy grande de la ciudadanía. Para las organizaciones ambientales, la transformación ecológica debe incorporar la justicia social. Nada de lo que estamos planteando es viable ni justo en un marco, si no se hace en un marco de redistribución de los recursos. En este proceso debe jugar un papel determinante la atención y la generación de alternativas para las personas de aquellos sectores que vean reducida su actividad por insostenible. Es necesario acelerar la transición justa que ponga a las personas en el centro, capacitándolas para los nuevos desafíos. Un aprendizaje importante de la actual crisis de la COVID es que los trabajos más necesarios y más sostenibles son también aquellos menos valorados. Sin corregir estas desigualdades sociales, repartir el trabajo productivo y reproductivo y reducir la jornada laboral, no hay posibilidades reales de abordar una verdadera transición ecológica y justa. Y sin olvidar que la justicia social debe incluir la solidaridad con las generaciones futuras. Si no cambiamos, les estaríamos negando el derecho a un futuro digno. La novena y penúltima es destacar que somos perfectamente capaces de hacer todo esto. Esta pandemia. La actual ha puesto de manifiesto que somos capaces de tomar medidas drásticas globales, de enorme calado, impensables solo unas semanas antes, al unísono para afrontar conjuntamente un problema global. Y a la vez somos capaces como sociedad de crear redes autogestionadas de cercanía para apoyar que nadie en nuestros barrios o en nuestros pueblos se quede sin recursos. Es decir, si queremos, podemos, si se quiere, se puede. Si hay voluntad y determinación es posible este cambio hacia la sostenibilidad que nos está demandando la ciencia. Además, nunca, como hasta ahora, ha existido el grado de conciencia ambiental que existe en nuestra sociedad, especialmente entre la gente más joven. De modo que no podemos perder este tren. Necesitamos acelerar el cambio hacia una economía descarbonizada y verde que proteja y restaure la naturaleza, la salud, pero que contribuya al mismo tiempo al bienestar de las personas. Y todo esto hay que hacerlo en este país, en España, el Estado europeo más rico en biodiversidad, pero también el más vulnerable a los efectos del cambio climático. La transición ecológica es una oportunidad única para nuestro país. Somos ricos en viento, en sol, en capital natural. Además, habrá, como hemos señalado, muchos fondos europeos disponibles para impulsar esta necesaria transformación verde en España. El momento de hacerlo es ahora. Y, por último, la última reivindicación que hacemos desde las organizaciones ambientales es que pongamos la vida en el centro. Otro aspecto que ha mostrado la crisis del coronavirus es la importancia de disfrutar un medio ambiente sano, en condiciones de vida dignas y de tener unas relaciones sociales de calidad frente al poco valor que tiene en estas circunstancias la acumulación de bienes materiales. Por ello es primordial un modelo cultural que ponga en valor el cuidado de la Tierra y de las personas. La evolución de nuestro planeta no se ha producido, en su mayor parte, ni en la más relevante, tal y como pensamos que nos enseñaron en la escuela, con la lucha y la supervivencia del más fuerte, sino, como nos enseñan científicas como Lynn Margulis, fundamentalmente a través de procesos de simbiosis y colaboración, incluso a la escala de organismos unicelulares. Cooperación y colaboración mucho mejor que confrontación. Esta crisis solo se puede abordar a través de la acción colectiva global, lo que implica dejar atrás la competitividad y el individualismo y buscar acuerdos de amplio consenso social basados en la solidaridad, la cooperación y la importancia de los bienes comunes y colectivos, la economía al servicio de la vida, de una buena vida digna pero sin despilfarro de recursos. A modo de resumen, debemos entender que la forma más segura de hacer frente a la crisis ecológica, económica y social de nuestro tiempo exige que la transición hacia la descarbonización vaya de la mano de un profundo cambio estructural de la economía, que valore como es debido al mundo rural y establezca nuevos puentes con el medio urbano, que desarrolle la agroecología y transite hacia una producción industrial más ecológica y circular pero sobre todo una economía que no siga la lógica agresiva y depredadora de recursos que imponen los mercados, sino que ponga en valor los cuidados a las personas y a todas las formas de vida, desde principios colaborativos. En resumen, necesitamos una reconstrucción económica que apueste por la salud del planeta y el bienestar de las personas, que ponga la vida en el centro. Las organizaciones ecologistas ofrecemos toda nuestra colaboración para este objetivo y pedimos a esta Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, a los partidos que la componen y a sus representantes que, por favor, estén a la altura de este reto crucial. Gracias.